Oye, banana. ¿Qué pasa, banana? Hola, Panamluna. Me confundo cuando me hablas así, estúpido. Nada. No. ¿Qué pasa? No sé, tú me llamaste, idiota. Me siento raro cuando tú abusas de mí. ¿Andas diciendo eso por ahí? No, 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 te lo juro, te lo juro. Bueno, que no te escuche tu padre. Porque es mi padre también. Y lo sabes. Sí, está bien, pero... solamente, si me prometes que no lo volverás a hacer... por favor. No lo sé. Es que suelo sucumbir ante la tentación. No puedo dejar de golpearte. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? Porque eres mi hermano, idiota. Los hermanos se golpean entre sí. No. No. No, no, los hermanos deben quedarse, Bananín. Bananón, tú sabes que los hermanos no se quieren, nunca. Sí, Bananín, los hermanos deben quedarse. No, Bananón, los hermanos no se quieren nunca, lo sabes, así que mejor vete a la cama. Vete a leer tus cuentos, esos que tanto te gustan. No, Bananín, no. Se acabó. Se acabó, Bananín. No me golpearás, nunca más. No me tocarás ni un pelo, nunca más. Me voy. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? ¿Me vas a dejar solo? Sí. Sí. Me voy. Me voy, chao. Y no me sigas. ¿Lo dices en serio? Pero... ¿y quién se va a encargar de comprar la comida, de alimentar al gato? Ese ahora... es tu problema, Panamín. Es tu